el pulmón es algo inflamadito. Gracias a Dios, neumonía, no es, es bronquitis lo que tiene. Por eso hay que darle antibióticos, hay que nebulizarla, por lo menos 5 días hay que nebulizarla, ¿viste? Mucha flema tiene. Bueno, se asustan cuando vienen al doctor. Ya me dijo que la iban a vacunar. A ver, hermanito. Su tete. Ay, su tete. Va, pues ya, pues ya. Quiero ver el medicamento que te dieron, por favor. Fíjese que no los trae. Pero son unos medicamentos que regalan en el centro de salud. Sí. Vale. Que traen un cuento como corazón, especialista moral. Te voy a explicar un poquito. Uh-huh. Hay veces el gobierno lo que hace es comprar cantidad, no calidad. Así hace el gobierno, lamentablemente. Así pasa, los medicamentos hay veces que dan en los centros de salud, y no es por mala onda lo que te voy a decir, son los más baratitos que hay, y por eso hay veces no funcionan. Y no es porque yo discrimine, yo trabajo en el centro de salud, y hay veces es lo que da el gobierno, lamentablemente. Ahí lo que dan es unos remedios, y luego no se cura, hay que llevarlo con un doctor que trabaja ahí adentro y hay que pagar la consulta. Lamentablemente. Es porque el medicamento que se da ahí es un poco bajo de calidad, se podría decir, ¿verdad? Por eso hay veces cuando hay ciertas enfermedades, yo lo que trato de dejar son medicamentos que sí funcionan, ¿verdad? Aunque digan la gente, ay, que hay que comprar afuera. Pero lamentablemente las personas no saben que hay medicamentos baratos y medicamentos caros. Y hay veces lo barato sale caro, porque como hay veces las personas quieren que lo que le dé funcione, pero no funciona. Por ejemplo, para una neumonía, no le voy a dar la amoxicilina que regalan en el centro de salud, porque no le va a funcionar. De eso me dieron un frasco blanco que tiene letras. Sí, no sé. Entonces, la nena tiene bronquitis, yo voy a tratar de dejar algo que le funcione, ¿oíste? Primeramente Dios, con lo que le dejemos, funciona. ¿Vale? Pero sí tiene mucha flema en el pulmón. Por eso hay que nebulizar. Yo le di desparasitante, yo lo fui a la nena. Sí, y usted le dijo también para los parásitos, creo. Sí, aquí la trajimos. Ajá. A hacer. Y ya le di y le di otro. ¿Qué si salió positivo con parásitos? Sí. Okay. Sí salió positivo y usted le dejó varios remedios también que fue para infección intestinal también. Okay. Tenía muy grande la pancita también. Sí. ¿Y ha mejorado? Sí, el varoncito sí. Pero sí hay que hacerle por lo menos cada 6 meses, mija. Okay. Ya que si le pasó algo así a tu otro bebé, pues hay que estar un poco más alertas. Sí, por eso cuando ella comenzó, pues la saqué luego al centro de salud, ¿verdad? Porque ya me da miedo. Hay que ponernos pilas porque uno dice que solo una vez tropieza con una piedra. Así es. La otra vez me llevaron un paciente convulsionando por fiebre, ¿sí? Y la mamá me dijo que desde las 8 de la mañana estaba así y hasta las 6 de la tarde me lo llevaron. Todo porque el marido no llegaba. Hay veces no tienes que esperar al marido. O sea, si no está el marido, hay que ver qué se hace. Sí. Es lo que hace a veces. Por decadencia pasan las cosas. Sí. Y entonces eso, y el niño convulsionando, el niño ya no paraba de convulsionar, entonces le inyectaba medicamento, pero no paraba con nada. Al hospital lo mandé yo, del hospital lo mandaron hasta escuela, hasta intensivo cayó el niño. Sí. Todo porque se dejó avanzar mucho, mucho rápido. Imagínate, estaba malo de saber de cuándo, se puso peor desde las 8 de la mañana. Se puso malo, peor como se pueda decir, ¿no? Uh-huh. Y hasta las 6 de la tarde lo van trayendo ya
con 3 horas convulsionando. Ella comenzó a convulsionar también, pero luego le bajé yo la... Por eso digo, uno tiene que ir a ponerse pilas ya. Solo una vez nos pasa por decadencia, por lo que sea, ya después nos tenemos que andar poniendo pilas. Al buen chapín va, pilas. Pilas, sí. ¿Cuántos años tiene Génesis ahorita? 2 y 4 meses. 2 y 4 meses. Están tan chiquitos, hay que cuidarlos. Estar pendiente. Sí. Sea que la bronquitis es por eso que le da vómitos. Sí, lo que pasa es que se llena mucho los pulmones de mucha flema, se inflama, por eso es que andan nebulizando los pies. El 27 me la va a traer a reconsulta. Mira, la bronquitis, si no se trata bien, puede llegar a transformarse en neumonía. Entonces, hay que tratar de hacer las cositas. Número uno, le vamos a dar antibiótico, Baclor. Le vas a dar 5 centímetros a las 9 de la mañana y 9 de la noche. Está con otro color el lapicero, el horario. Deltafen es para la calentura, para las fiebres, ¿verdad? También 5 centímetros, 7, 3 y 10. Aerosol para la tos y para que saque las flemas. 5 centímetros, 7 y media, 3 y media y 10:30. Nebulizar 3 veces en la mañana y 3 veces en la tarde para que la flema esté saliendo. Aquí le puse el diagnóstico, que es bronquitis, ¿oíste? Y me la vas a traer el 27. ¿Por qué? ¿De este mes? De este mes. No, del otro mes no, puro ICS voy a aparecer yo. He dicho hasta dentro de 3 años, te dejan en la cita. Va, de este mes. Ahí me la traes, por favor. Está ahí, estamos por cualquier cosita, ¿vieron? Está bien, gracias. Bueno, gracias a Dios, ya salimos con Zaira y con Génesis. Génesis estaba pero bien asustada. Sí. Ella pensó que iba a poner inyección. Sí. Y que no quería que la tocaran. No, pero gracias a Dios, gracias a ella, yo le bendiga a hermana Maricel. Porque, como le digo, ¿verdad? Nosotros nos veníamos de aquí para allá, de allá para acá. Zaira se está dando cuenta que nosotros así nos mantenemos y no es para que ustedes sepan, pero ya son que casi las 3, ¿va? Y hasta ahorita salimos de la clínica. Y ya tenemos que ir a ver qué comemos también. Dice Zaira, ya tengo hambre. Y pues. Así es la vida, ¿verdad? Nosotros somos como la vida del pato. Que dice que el pato, nada. Y a veces, pero ni agua bebe. Pero gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Y poco a poquito nosotros ahí vamos. Y pues les cuento que aquí doña Zaira les va a mostrar qué es lo que el doctor le dio a su niña. Para la bronquitis. La bronquitis es una enfermedad muy fea, ¿verdad? Que dice que tiene inflamado aquí los pulmoncitos. Pero ahí le dio el tratamiento que... Pero yo le digo a Zaira que, como le explicaba, ¿verdad, Zaira? Que el doctor le explicó que estas niñas son muy buenas. Y que primeramente Dios con esto la niña se va a curar. Hasta de la infección, porque le va a entender, ¿verdad? Así es. Entonces, Zaira... traerla otra vez, y me hacen falta una mascarilla para llevarla, va, que la tengo que estarle comiendo, ¿verdad?, a mi nena, y no tengo dinero para llevarla al centro de salud y que le ponga ahí eso, ¿verdad? Que todo es pagado. Todo es pagado, sí, Zaira, pero bueno, ahorita, como yo le digo a Zaira, bueno, el dinero no alcanzó, ¿verdad? Yo le terminé de dar dinero para que se llevara el tratamiento que el doctor le había dicho, así, porque era muy importante, una vez,
era muy importante de que se llevara esos dos, el antibiótico y el para la flema. Tiene mucha flema en el pulmón. Ay, no, mi amor, eso no se... No, eso no se mata porque si no te pica. Miren ustedes que esas abejas, si le logra picar a uno, ay, Dios mío, un día aquí me picó una, ay, Dios, no aguantaba, así, así pasé. Pero gracias a Dios se me quitó. Aquellas que no se le entran. Así que, amigos, muchas gracias por apoyar a Zayda con su niña, ya que Génesis necesita, ¿verdad? El 27 tiene cita de nuevo. Y como ella dice, no tiene ahorita, no tiene ahorita para traerla de nuevo, pero pídale a Dios que todo salga bien y que la niña cure. Así que gracias por acompañarnos en estos videos. Bendiciones para todos.